Más información en esta mañana de la radio. Días pasados, ganadores del Barlovento Desafío Cultural viajaron a San Clemente del Tuyú. Una delegación de pehuajenses, ganadora del programa cultural Barlovento Desafío Cultural en diversas disciplinas, tuvo su viaje de premiación a la costa bonaerense. Esta actividad pudo desarrollarse gracias al apoyo del intendente Pablo Zurro y del diputado Abelino Zurro, ambos a través de recursos municipales y de la Cámara de Diputados, solventaron la excursión que fue coordinada por la directora de Cultura, Laura Adriel. Una de las ganadoras de nuestra ciudad habló en detalle de lo que fue la experiencia en este viaje. Luego de haber participado del Desafío Cultural Barlovento como integrante del Coro Medel, me sale esta reflexión. Qué importante es este evento para nosotros, los que en esta etapa de la vida, que ya dejamos las obligaciones laborales y la crianza de los hijos, necesitamos realizar otras actividades a las que nos abocamos con placer. Y a eso le sumamos la posibilidad de mostrar lo que hacemos y compartir con otros a los que les gusta lo mismo, al margen de quién gana. Nos motiva el compartir más que competir. Se aprende mucho. Vale aclarar que al competir y ganar, el premio fue un viaje y ahí sí que compartimos. Cantamos, jugamos, nos conocimos más y paseamos. Y eso hace bien a la salud. Es muy placentero encontrarse con pares de la región y participar en este desafío. ¡Que viva Barlovento!